Tiempo. Se acabó. Se está escapando es nadie, loco. Estoy hecho una fucking máquina. Joder, no se murió. No me van, que van a morir. Oh, damn. Parece que somos MVP. Miren esa doble T. Oh shit. Quiero esa M4. Quiero esa M4. Chicos, pues nada, somos MVP con esta QXR, la verdad que va muy, pero que muy bien, se siente muy cómodo, el personaje así, la skin se siente muy rápida, mucho más rápida de lo normal. Mission accomplished. Good work. Quitamos todo esto, pam, 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 pam. Sí, chicos, bueno, vamos a ver las configuraciones del arma.
QXR. Tenemos por aquí. Y estas son las configuraciones, chicos. Le pusimos esta culata. Esta culata tiene cuatro aspectos positivos, que son un 8% en retroceso horizontal y un 2% en retroceso vertical. 10%, menos 10% de estremecimiento del impacto, o sea que no se mueve tanto cuando dispara. Y menos 6% en dispersión de balas al apuntar. O sea que hay un 6% más positivo, que las balas no se van a dispersar tanto al momento de disparar. Inclusive ese defecto sí se lo veo, porque hay veces que si no controlas el arma se te vuelven locas las balas y se van para todos lados. Pero la verdad es que va muy bien con esta culata, y es con la culata que va mejor. Cabe recalcar que estos son los accesorios que mejor me van a mí y que se sienten más cómodos de todos los que he utilizado y he probado. La verdad es que esto me va muy bien y me encanta. La verdad es que esta QXR en casi todas las temporadas de Cut Mobile han estado muy rotísima, y la verdad es que me gustan muchísimo. Le colocamos este agarre trasero para más que todo para tener precisión. Y colocamos bastantes municiones para que no se nos acaben las balas tan rápido, ya que ustedes saben que los subfusiles y más que todo este no tienen una capacidad tan alta de balas. Este acople me gusta más porque es una forma más cómoda de que la skin se dispare y se mueva menos, porque agarra directamente el arma. En cambio, en las que es como un tipo de pedazo de plástico ahí, se le haría más incómodo a la skin disparar. Las ventajas, chicos, le ponemos balas blindadas como siempre para que puedan perforar madera cuando las otras personas traten de huir. Penetra la madera y la verdad es que va muy bien y siempre ha ido bien esa ventaja. Y para terminar, aquí tenemos el arma, la verdad es que está muy chula. Queremos llevarla al nivel de oro. Ya llevamos al nivel de oro a su fusil de... Se me olvidó el nombre ahora mismo. La llevamos a oro. Y ahora vamos por este. La Rus ya la tenemos en oro. Y ahora vamos por esta. Sí, señor, papo. Vamos por el QXR. No sé por qué, pero me gustan más los subfusiles que los fusiles de asalto. Son como más cómodos para partidas multijugador. Y pues nada, chicos, este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.